Vale, chicos, pues me he enterado que Alexis Sánchez está muy cerca de irse al Inter junto a su excompañero Lukaku, ¿vale? Y formar una buena dupla y gracias a OneFootball, como digo, estoy siguiendo todo el mercado de fichajes día tras día, momento tras momento. Todas las noticias las tenéis en primicia en OneFootball, ¿vale? Como digo, al minuto. Además de todos los partidos, con sus tarjetas, con sus goles, con sus alineaciones, al momento, chicos. Así que descargadla ya, lo tenéis en el primer link de la descripción, OneFootball. Chicos, hoy vuelve. Hola, soy Germán. Esta sección que tanto os gustaba en el canal y es verdad que la dejé un poco en el olvido. Exactamente hace 2 meses y 3 días que no subíamos Hola, soy Germán. Y pues bueno, sí es verdad que estaba notando que había algo menos de apoyo y que ya no lo pedíais tanto y demás, pero he ido hasta el último vídeo, tenía casi 70.000 visitas y digo, bueno, pues eso es que les seguirá gustando, además de 4.000 likeazos. Así que digo, pues ¿por qué no? Vamos a volver a reírnos un poquito con Hola, soy Germán. Ya sabéis que nos encanta, nos reímos mogollón. Y bueno, no he presentado hasta aquí, Patri. Hola chicos, ya es hora de que me presentes. En mi canal también tenéis Hola, soy Germán. En su canal tenéis más vídeos de Hola, soy Germán y en el mío pues otros tantos. Así que bueno, voy a pedir, si os gusta esta serie y queréis que vuelva a subirla más constante, 4.000 likes, ¿vale? Ya los mismos que dejasteis en el anterior, pues los tenéis que dejar en este y nos daremos cuenta de que os sigue gustando. Seguidnos en las redes sociales, muy importante, tanto Instagram como Twitter, para ponernos por ahí lo que queráis, ¿vale? Lo que más os guste, y próximamente haremos una ronda de saluditos, así que ponernos por Instagram. Oye, que quiero que me mandes un saludito. Y ahí lo haremos. Así que vamos a reaccionar a Hola, soy Germán. Mundial de fútbol. Vamos a ver el vídeo de fútbol, que no lo he dicho. Uno de fútbol y luego el otro que es la fama, ¿vale? Hay un tema del que todos están hablando. No puedes salir ni a la esquina sin escuchar de eso. Prendes la tele y ahí está. Prendes la radio y ahí está. Abres tu ventana y hay un cartel gigante que dice ¡Empezó el Mundial! El Mundial. Bueno, de hecho, el fútbol, pero... Es la época donde todas las personas se unen. Los enemigos se aman. Los gatos y los perros se abrazan. Todos son felices. Mientras sean del mismo país. Todo es amor. Todo es alegría. Todo es felicidad hasta que... ¡Clasificamos bien! ¡Vamos al Mundial! ¡Vamos al Mundial! Oye, ¿y contra qué equipo jugamos primero? Nos toca Brasil. Contra Brasil. Lo sabía, tío. Está clarísimo. ¡Mierda, puto mundial! Me voy al carajo de acá. Tenía que tocarnos Brasil, ¿cierto? ¡Puto mundial! Todo es alegría y felicidad hasta que te toca jugar contra Brasil. ¡Puto Newton! Siempre he pensado que se sentirá ser futbolista. Estos tipos les pagan mucho dinero. Mucho dinero. Y no sé, imagina que tú eres futbolista y digamos que te toca jugar contra Messi, uno de los jugadores más caros del mundo. A ese tipo le haces un rasguño y te demandan. Le rompes una uña y te demandan. Sería como romper una mina de oro. Y aquí viene Germán a quitarle el balón a Messi. Messi contra Germán. Germán contra Messi. Esta es una batalla a muerte entre dos grandes. Germán tiene miedo de tocar a Messi porque es un jugador muy caro. Si le hace una faltiña se queda pobre, mientras Messi no hace absolutamente nada. Pero no encuentra ninguna, así que mejor se va. Lo tocas y te quedas pobre. Y bueno, las cosas antes eran diferentes. Antes los futbolistas jugaban fútbol. Y ahora, si no están siendo modelos, están vendiendo pan. Y también la tecnología ha arruinado el fútbol. Por ejemplo, antes de un partido, alguien hacía un gol y era algo así como... Piensa, piensa, la patea, patea y ¡gol! ¡Qué emoción, señores! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Sí, antes. Pero ahora es un poco diferente. Germán está tranquilo, pensando su jugada. La piensa, patea, patea y lo publica en Twitter. ¡Qué emoción! Las cosas cambian. Pero algo que nunca va a cambiar son los deseos de un padre. Siempre, siempre. Pero siempre. Un padre quiere que su hijo se dedique al fútbol. Como él siempre. No pudo hacerlo, quiere vivir a través de su hijo. Quiere cumplir su sueño a través de él. Padre. Dime, hijo. Quiero dedicarme al fútbol. Oh, Dios, hijo, me haces tan feliz, me haces tan orgulloso, hijo. Yo sé que vas a ser grande. Vas a ser el mejor jugador de este mundo. Y eso me hará a mí el padre del mejor jugador de este mundo. Estoy tan orgulloso. Quiero ser árbitro de fútbol. A la verga. Nadie quiere ser árbitro. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser árbitro. Yo soy árbitro. No vas a escuchar a nadie diciendo: yo considero que las decisiones que tomó el árbitro fueron las acertadas. A pesar de haber cobrado un penal en contra de mi equipo, considero que fue una decisión muy justa. Muy, muy buen árbitro. Nunca. Todos le dicen: ¡árbitro comprado! ¡Muérete, hijo de puta! Si en algo podemos estar de acuerdo, es que a casi todos los hombres les gusta el fútbol. Y algunos son más adictos que otros. No solo les encanta, viven fútbol, comen fútbol, respiran fútbol, hacen popó con forma de balón de fútbol o algo así. Para ellos el fútbol es más importante que cualquier otra cosa. Hola, amor, ¿me compraste algo? ¿Por qué? Porque hoy es nuestro aniversario. Ah, ¿en serio? ¿Cómo es posible que te hayas olvidado? Es que, amor, tú sabes que yo tengo pésima memoria. Es que siempre me haces lo mismo.
Tienen pésima memoria. Pero si se trata de fútbol... ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Qué buena! Este definitivamente ha sido el mejor gol que yo he visto. ¿Esto, el mejor gol? El mejor gol que yo he visto fue hecho en 1993 por Juan Soto. 24 de abril a las 4 de la tarde con 3 minutos. El maldito hermano. Y a 12.3 metros de la portería. Y pegó con el pie izquierdo en el minuto 43 con 33 segundos, justo antes de que terminara el segundo tiempo. Ese ha sido el mejor gol que yo he visto. El cerebro tiene sus prioridades. Tengo que ser sincero con ustedes. Yo la verdad no soy tan fanático del fútbol. Lo veo solo cuando juega la selección. Pero el resto de los 4 años... Pero mis amigos me han contado que no hay nada más molesto. ¿Nada más molesto? Que ver un partido de fútbol junto a una mujer que no le gusta el fútbol. Oye, ¿por qué tu equipo siempre pierde? Podemos ver otra cosa. A ver, ¿cuál es tu equipo? ¿El rojo o el verde? Oye, creo que es momento de hablar de nuestra relación. Oye, ay, pero qué sexy él, esas piernas. Ay, pero qué mala onda el árbitro, ¿por qué le puso una tarjeta roja? Oye, ¿qué significa fuera de juego? Oye, me aburro. ¿Y por 90 minutos eso es todo lo que hacen? Ay, a ver, veamos qué hay en otro canal. Pito, venga con su mami. Oye, ¿y a qué hora se acaba esto? ¡Quiero ver mi novela! Amor, mira, le metieron otro gol a tu equipo, ya van como 5. Amor, mi vida, mi cielo. ¡Pregunta! ¿Qué país crees que va a ganar el mundial? Yo creo que el mundial lo va a ganar Japón. Sí, Japón no tiene los mejores jugadores. Sí, Japón no tiene el mejor equipo. Pero tienen a Oliver Atom y ese tipo sí que sabe jugar. Tengo sueño. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, pues hasta aquí este primer capítulo. Y vamos con el siguiente, la fama. Cerrada. Vamos allá. Los famosos. ¿Qué carajo es un famoso? Es un fan de un oso. Un famoso es una persona conocida. Le sacan fotos, salen revistas, etc. Y como son conocidos, todo el mundo quiere saber de ellos. En todo momento del día. En cualquier parte del mundo. Y para eso existen los paparazzis. O sea, pobre famoso. Uno cuando se saca una foto y sales así como medio... No hay problema. Simplemente la borras o no la subes. Pero... ¿qué pasa si a un famoso le pasa eso? Y un paparazzi toma la foto. No pueden borrarla. O sea, no quieren aparecer en alguna revista así. No. Así que mi pregunta es, ¿qué tienen que hacer? Todo lo que hacen durante el día tienen que hacerlo con una cara cool. Porque nunca saben cuando un paparazzi va a aparecer. Cara cool. Cuando regas el pasto. Cara cool. Cuando comes un helado. Cara cool. Cuando haces otras cosas. Nunca se sabe. Algo que no entiendo de los famosos son las fotos infiltradas. Esas típicas fotos de... se filtra a internet. Foto desnuda de Megan Fox. ¿What? Mi pregunta es, ¿por qué carajo se sacan fotos desnudas si saben que son famosas y esas fotos pueden acabar en internet? En esta foto voy a lucir súper genial. Ah, pero espera, ¿qué pasa si alguien hackea mi celular y esta foto termina en internet? Yolo. No entiendo. De hecho, les quiero contar una noticia. Yo el otro día estaba aburrido y me tomé una foto desnudo. La tenía en el celular y me hackearon el celular. Y ahora la foto está en todo internet. Lo sé, es muy vergonzoso, lo sé. ¡No me miren! Otra cosa de la que los famosos se tienen que cuidar es de la edición. Y sobre todo de las entrevistas. ¿Por qué? Por ejemplo, inventemos a algún famoso. Juanito Alcachofas. Ahora imaginen que Juanito Alcachofas es invitado a un programa de entrevistas. Damas y caballeros, con ustedes Juanito Alcachofas. Hola, gracias. Cuéntanos, ¿cómo te trata la vida? He estado un poco enfermo, pero todo bien. ¿Y la familia? Acabo de ser padre y ¿qué puedo decir? Es difícil. ¿Por qué? Porque también tengo un adolescente. Y tengo que darle su espacio y no violar su privacidad. Soy un buen padre. ¿Te gusta ser padre? Sí, me gusta. Me encantan los niños. Ok, muchas gracias por venir. No, a ti. ¡Aburrido! No genera rating. Nadie quiere ver a un famoso hablando de lo hermosa que es su vida. A la gente le gusta ver problemas. Y si no hay problemas, se inventan los problemas. Juanito, ¿cómo te describirías a ti mismo? Soy un enfermo. Me gusta violar niños. Oh, Juanito, esas son fuertes declaraciones. ¿Qué puedo decir? Me encantan los niños. Ustedes lo escucharon. Aquí en exclusiva, Juanito Alcachofa es un enfermo. Otra cosa media peligrosa son los autógrafos. Los autógrafos básicamente son firmas en un papel. ¿Qué es una firma en un papel en blanco? Eso es peligroso. ¡Oye, me das tu autógrafo! Sí, toma. Acabas de firmar un contrato. ¿Eh? Ahora soy dueño de tu casa, tu auto y tu perro. ¿Ah? ¡Sálvame! Pero no todo es malo. Los famosos crean moda. Oye, ¿por qué tienes un computador en la cabeza? Porque un famoso lo hizo y ahora está de moda. O sea, duh. Ni tienen que hacer filas. Hola, ¿puedo pasar? Este club es super mega ultra super exclusivo. Si quieres pasar, fórmate en la fila y espera 5 horas. Oh. Oye, a mí me dejas pasar porque tengo 3 seguidores en Twitter. Oh, sí, adelante, pase adelante. Ven. Oh, cambié de color. Los famosos eligen ser famosos. Deciden estar frente a la cámara. Y tienen que lidiar con lo bueno y lo malo. Pero los que realmente sufren son los hijos. Esos que nacen y ya son famosos. Aún ni sale del hospital en el que nació y ya tiene fans. Como sí nacen famosos, tienen que protegerlos. Protegidos las 24 horas del día. Oh, eres tan sexy. Tú también, nena. Me alegra que esto por fin esté pasando. Oh, sí, yo también. Ahora sácate la ropa. Ok, pero... ¿ustedes pueden irse, por favor? ¡Negativo! Ven. Ser famoso no es fácil. Tienen que lidiar con muchas, muchas cosas malas. Y lo único que estas pobres personas tienen para sobrellevar ese dolor son sus yates, sus mansiones, sus mujeres, joder, sus millones y millones de dólares.
pobre gente. Fin. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá pues abajo. Hasta aquí la fama. ¿Un día viernes? ¡Aleluya! Sí, es la primera vez que ves uno de mis videos. No, a ver, las todas falsas. Está de moda. ¿Por qué un famoso lo hizo? ¿Por qué un famoso lo hizo y ahora está de moda? ¡Lo hice! Bueno chicos, pues hasta aquí estos dos vídeos, fútbol y la fama, bastante graciosos como ya sabéis de Hola Soy Germán, que bueno, dejaremos su link, el link de su canal en la descripción por si queréis pasaros a ver todos y cada uno de los vídeos que tienen, que son muy muy divertidos, la verdad, nos lo pasamos genial cada vez que hacemos este tipo de vídeos. Suscribiros, dejar un pedazo de like y comentarnos por los comentarios obviamente si queréis más Hola Soy Germán. Bastante, sobre todo con el primero. Con el primero te ha gustado más. Sí, yo creo que sí. A mí igual, yo creo que el primero de fútbol, además que está así como un poco más entendido, pues nos hemos reído bastante más. Pero bueno, como ya sabéis, ponernos y recomendarnos por la ponernos y comentarnos cuáles son los vídeos que... Adiós. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el pito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña, eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto. Sois buen equipo, un sándwich mixto. Las risas del atre, la opinión de Risto. Más de 100.000 chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido.